Hola, mi nombre es Alexandra Bach, miembro del Comité de Advocacy de CFA Society Chile, y les doy la bienvenida al seminario Certificate in ESG Investing, Ventajas y Oportunidades. El certificado de ESG, creado por CFA Society Londres, fue adoptado recientemente por CFA Institute. Esta exitosa certificación ha sido muy demandada por profesionales de inversión para aumentar sus conocimientos sobre sostenibilidad y cómo adaptarlos a la toma de decisiones en inversiones. Hoy tenemos un evento muy entretenido para nuestra audiencia, que consta de dos partes. La primera, una presentación sobre la certificación de ESG y los ESG Standards por parte de Rafael Matallana, Director for Society and Institutional Relations de ESG Investing, y Christopher Fiedler, Senior Director in the Global Industry Standards, ambos pertenecientes al CFA Institute. La presentación de Rafael será en español y la de Chris será en inglés. La segunda parte será un panel de conversación en torno a ESG y la adopción de estándares en el mercado local. Este será moderado por Íñigo Bengochea, Government and Regulatory Relations de CFA Institute. Nuestros invitados son dos representantes de gestoras nacionales, Andrés Navarrete, Portfolio Manager en BTG Pactual, y Francisco Mina, Head of Global Equities en AFP Habitat. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros sponsors que nos permiten acercar estos eventos no solo a miembros de CFA Society, sino que a una comunidad más amplia. Estos son FINSA, Scotiabank, Sartor Financial Group, Moneda Asset Management y Janus Henderson. Posterior a ambas presentaciones de los invitados de CFA Institute, dejaremos un tiempo para preguntas. Les pido que las preguntas que le dirijan a Rafael las redacten en español y las preguntas destinadas a Chris las redacten en inglés. Así optimizamos el tiempo. Finalmente, les pedimos mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante el evento. Te doy la palabra a Rafael. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a todo el equipo de CFA Society Chile. Espero que me estén escuchando bien, que me estén viendo bien. Voy a compartir mi pantalla, la presentación, y nuevamente gracias por la invitación, por el tiempo, por organizar este evento. También a Natalia Platerotti, que hace un trabajo extraordinario con ustedes, los voluntarios, en la sociedad de Chile. Y bueno, encantado de estar aquí participando con todos ustedes. A continuación voy a compartir mi pantalla para invitarlos a que aprendan a compartir un poco de lo que es esto, el certificado en inversiones ESG de CFA Institute. Es una presentación resumida con el propósito de darles un overview, detalles muy generales del certificado, la parte operacional, la parte de logística, así también como los costos y qué significa este certificado nuevo de CFA Institute. Primero que nada, compartirles que CFA Institute decidió ingresar al tema esto de ESG, dado que por dos factores. Uno, en el año 2020 se hizo un estudio de lo que era la credibilidad entre los inversores. En dicho estudio se encontró que el 76% de inversionistas o inversores institucionales y el 69% de inversores o inversionistas de retail tenían mucho interés en estos temas de ESG. Y como sabemos, ahora ESG es un tema de vanguardia, está muy de moda, está avanzando muchísimo. Y fue una decisión de CFA Institute ingresar en este campo, una decisión estratégica para poder atender a la demanda del mercado. El certificado de ESG de CFA Institute ha sido designado para los siguientes grupos objetivos, o los targets, como le dicen en inglés. A los portfolio managers, a aquellos que están en el área legal, a los managers de fondos, a aquellos que trabajan en ventas, manejando relaciones con clientes, así como los equipos de distribución. Asimismo, el certificado está dirigido para aquellos que trabajan en el desarrollo de producto, los analistas, en el área de cumplimiento, de riesgo,
y por supuesto los oficiales de sostenibilidad y los portfolio managers. Creo que es importante indicar, compartirles que el certificado es muy amplio, justamente para poder ayudar, para poder atender las necesidades de todos estos grupos que estoy mencionando, que han sido identificados como targets para el certificado. Una de las preguntas que siempre nos hacen cuando conversamos sobre el certificado de ESG de CFA Institute es, bueno, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que se necesita para poder obtener el certificado? Primero que nada, como los otros programas de estudio de CFA Institute, el certificado en inversiones ESG es un programa de autoestudio. Es decir, la persona se prepara por sí misma. El tiempo recomendado de estudio es aproximadamente de 130 horas como promedio, dependiendo del tiempo y de la preparación de la persona. Y no existe ningún requerimiento para poder participar dentro del certificado. Cualquier persona del público, los profesionales de inversiones, pueden inscribirse, pueden participar del certificado. Una vez que estudian, que cumplen las horas aproximadas de estudio, la persona se siente preparada para presentar el examen. El examen toma 2 horas y 20 minutos. Consta de 100 preguntas de opción múltiple y el precio individual del certificado es de $675, lo que incluye los materiales de estudio y da derecho a un examen. El examen se puede tomar de manera remota o en la casa del candidato, de la persona, o a través de los centros de examen que se han establecido a nivel global a través de esta alianza que CFA Institute tiene con ProMetric, que es el online testing. Es un proveedor de este servicio con el cual se puede acceder al examen. Es importante también mencionar que desde la creación, desde el desarrollo, el lanzamiento del certificado por nuestra afiliada en el Reino Unido, ya hay aproximadamente 12.000, 13.000 registros que se han hecho. La diapositiva que estoy compartiendo dice 10.000, pero ya justamente ya estábamos mirando los números y tenemos aproximadamente 13.000 a la fecha, desde el momento que se creó, se lanzó el certificado. Ahora, ¿por qué elegir el certificado de ESG Investing? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué cosa hay para mí como candidato? ¿Qué cosa ofrece? ¿Cuáles son los beneficios tangibles que ofrece para las firmas de inversiones? En primer lugar, es un certificado que está respaldado por la marca de CFA Institute, que como lo saben, somos la organización global, asociación global, que tiene como misión elevar los estándares de ética profesional en el área de inversiones, en el manejo de inversiones. Entonces, muy alineado con la inversión del instituto. Segundo, da un punto de referencia en cuanto a lo que es conocimiento y las habilidades que se requieren, que los profesionales de inversiones requieren para poder integrar los factores ESG dentro de su proceso de inversiones. Tercero, el syllabus o programa de estudio ha sido creado por los profesionales que están dedicados a estos temas de ESG y para aquellos que están dedicados a los temas de ESG. Entonces, y es importante también mencionar que el currículum, el syllabus, es revisado todos los años por nuestro equipo de desarrollo de examen dentro del instituto con la finalidad de mantener el programa de estudio relevante, que esté actualizado, que esté relevante para aquellos que están participando en el certificado. En cuanto a las firmas, uno de los beneficios es que permite que puedan adquirir y retener el talento en sus prácticas de desarrollo organizacional, de desarrollo de talento profesional dentro de sus organizaciones.
Y por último, el certificado permite que los participantes tengan un lenguaje en común, que puedan tener igual, el mismo lenguaje, que puedan tener la misma comunicación, que se puedan entender en cuanto a lo que es estos temas de estrategias en inversiones ESG. Otros beneficios que estamos ofreciendo para las firmas que participan en el certificado, que lo adoptan, que lo ofrecen a sus colaboradores, a sus empleados, es que ahora CFA Institute tiene un modelo B2B, el cual permite hacer una facturación a nivel institucional, es decir, se hace una factura, la firma hace un solo pago para los registros de sus equipos. Se trabaja este modelo de vouchers o de vales, de cupones de registro que estamos ofreciendo para que las firmas puedan tener independencia en cuanto a lo que es la administración de los registros y la participación de sus colaboradores en el certificado. Así también se les está ofreciendo a las firmas a través de este modelo que estoy mencionando acceso a una plataforma de reporte en cuanto a lo que es la performance de los participantes dentro del certificado. Es decir, la firma tiene acceso a ver quién se ha inscrito, quién aprobó o quién tuvo éxito en pasar el examen y quién no. Es un beneficio que estamos ahora dándole a las firmas. Luego, también les estamos ofreciendo una plantilla o un template para hacer publicaciones de notas de prensa. Justamente ahora estamos trabajando con un fondo de pensiones en Ciudad de México que están a punto de publicar una nota de prensa, acaban de hacer la firma con nosotros y están anunciando su participación dentro del programa. Y ya lo hemos hecho con dos o tres firmas en Sudamérica también. Eso es un servicio que se les está dando a las firmas por su participación dentro del certificado y es gratuito, no hay costo alguno. Y por último, damos la opción de poder listar a la firma en la página, en los materiales de marketing del certificado que utilizamos. Y también el candidato tiene la opción de tener el badge, este badge electrónico que le llaman para la red de LinkedIn en sus perfiles profesionales de LinkedIn, que lo certifica dentro de lo que es el ESG. Y ahora quisiera mencionar muy brevemente, ojalá que no me esté pasando de tiempo, lo que es el syllabus, cuáles son los capítulos, cuáles son los temas que incluye. Son 9 capítulos. Se cubre lo que es muy en general lo que es el tema de ESG, se hace una introducción a los temas de ESG y se cubre luego lo que es la E, la S y la G, o la A, la S y la G en español, así también como lo que es análisis ESG, evaluación, integración, lo que es la construcción y el manejo de portafolios, integrando los factores ESG, etcétera. Y aquí quisiera parar por unos segundos para darle la palabra a mi compañero Iñigo Bengoechea, que siempre me ayuda con la parte más técnica de lo que es el currículum. Iñigo, por favor, si puedes añadir a lo que estoy compartiendo. Gracias, Rafael. Pues solamente, como había dicho Rafael, el currículum se actualiza una vez al año. Ahora mismo estamos en la versión 3. Este currículum pues, se va a actualizar el próximo año, probablemente al menos un 10%, porque el tema de ESG se está acelerando muy rápidamente. Pero aquí pueden ver cómo está desglosado los temas en cada uno de los capítulos. Se empieza por la base de ESG, los conceptos más básicos, para luego estar ahondando en qué son los factores de la E o la A, la S, lo social y la gobernanza. Para terminar, con el capítulo 7 y 8, que son los más importantes de cara al examen, porque son donde salen la mayoría de las preguntas, y son los temas de evaluación y la evaluación de los activos, ya sea un equity, ya sea un bono soberano, un bono corporativo, cómo integrar los factores a la hora de hacer evaluación, y sobre todo hablar de metodologías, de datos, dónde se pueden encontrar los datos para tener una idea de los scores de ESG y para terminar con la construcción de un portafolio. Y aquí se trata de una forma bastante profunda el tema de la ponderación de los factores dentro del portafolio. ¿Cómo tengo que ponderar el factor de la E,
medio ambiente, la S y la G. Y para terminar con el tema de los mandatos y las métricas de un portafolio. Te lo paso de vuelta a ti, Rafael. Gracias, Íñigo. Y a compartirles, les vamos a compartir esta presentación después de del evento, después del webinar de esta tarde, invitándolos a que tomen acción con respecto a lo que es el certificado, cómo registrarse, cómo saber más de lo que es en cuanto al programa de estudio, el syllabus que nos estaba ayudando Íñigo, para que puedan tener más información. Tenemos toda la información que ustedes necesitan en nuestra página web. En resumen, nuevamente, el certificado ofrece una aplicación muy práctica y el conocimiento técnico en estos temas de inversiones ESG. Es una oportunidad para acelerar todo esto, sobre todo en la región latinoamericana. Y nuevamente, son $675 por el registro. Es un programa de autoestudio, aproximadamente 130 horas. El examen dura 2 horas y 20 minutos. Se toma tanto en la computadora o de manera remota y tiene 100 preguntas de opción múltiple. Los invito a que puedan escanear el código que tengo en pantalla para que puedan aprender más, saber más de este certificado. Y con eso termina nuestra participación, mi participación en cuanto es el ESG Certificate. Les agradezco mucho la atención y la oportunidad de poder hacer esta presentación, como le decía Alejandra y a Natalia, en español, que no es una oportunidad que tenemos siempre. Muchas gracias por eso. Y esto está en nuestra información de contacto, tanto de mi compañero Íñigo Bengochea o la mía, Rafael Matallana, en cfinstitute.org. Encantados de poder ayudarlos. Y con eso te paso la palabra, Alejandra. Sí, gracias, Rafa. Tenemos un par de preguntas en el chat. La primera pregunta es si hay algún capítulo que revise la emisión de bonos verdes, o sea, temas de activos verdes, regulación y reporting. Íñigo. Sí, gracias, Alan. Específicamente la emisión de bonos verdes se cubre en el capítulo 3. Dado que es un certificado de carácter global, no se cubre la regulación en este momento de una jurisdicción en particular, pero sí tratamos de abordar el tema de una forma global. Lo que pasa es que la regulación puntual de un país no está cubierta. Y bueno, ahí el tema de las emisiones y los bonos verdes se cubre en el capítulo 3. Perfecto. La segunda pregunta, Rafa, es ¿está enfocado principalmente en alguna clase de activo? Más bien, ¿cubre activos alternativos? Sí, también cubre activos alternativos en los capítulos 7 y 8. Hay un par de puntos ahí que habla sobre los activos alternativos y cómo hay que manejarlos en este caso. Perfecto. Y la tercera pregunta que hay es si se puede tomar en cualquier día, momento para cada participante y si se puede inscribir cualquier persona de cualquier país, o sea, si no hay test centers específicos como en el caso del CFA Program. Correcto. Gracias, Alejandra, por esas preguntas y gracias, Íñigo, por la ayuda. Sí, el programa, algo muy bueno de este certificado es que una vez que la persona decide participar, se registra y tiene hasta un año para programar el examen y lo puede hacer en las fechas siempre y cuando haya disponibilidad, por supuesto, en cualquier momento del año. Hay que recordar que hay que tener un promedio de horas de preparación, de estudio, y nuevamente, una vez que el candidato o la persona se siente preparada para presentar el examen, lo puede hacer en cualquier momento del año. Tiene hasta un año para hacerlo. Y la segunda parte de la pregunta era en que está disponible, es accesible el certificado a nivel global. Si es que no hay un centro de estudio, lo pueden hacer desde su casa, de manera remota. Perfecto. Y llegó una pregunta nueva. Dice, para los analistas, ¿existe algún capítulo de educación ambiental que permita deliberar qué empresa es mejor que otra en términos de factores ambientales? O sea, mediciones, objetivos, etcétera.
Bueno, el certificado no, en este sentido no evalúa, no compara una empresa contra otra. Te damos las herramientas para que puedas hacer ese análisis, pero no esencialmente no te damos un caso práctico donde comparemos una empresa contra la otra. Sí te damos todas las herramientas necesarias para hacer ese análisis. Ya usando sea ESG Scores, ya puede ser en algún momento viendo qué factores son más importantes para cada empresa, pero no, por así decirlo, enseñamos en este momento, en esta versión, que puede ser que la siguiente lo podamos incorporar, temas de cómo incorporar los factores de SASB, ese framework que tiene SASB, o también quizás el tema de comparar empresas una contra otra. Es un poco pronto en esta versión. Perfecto. No hay más preguntas. So, Chris, you can start talking now. Your presentation. Hello and good afternoon. I want to first say thank you to CFA Society Chile for having me today and allowing me to present on the global ESG disclosure standards for investment products. And thank you for allowing me to do this presentation in English. I regret that I cannot give it to you in Spanish. But if you have questions during the presentation, feel free to put them in the chat, either in English or Spanish. If they are in Spanish, I'm sure someone can translate them for me and hopefully I can answer them. So I'd like to begin today by giving you an overview of the standards. So we issued the standards on the 1st of November of 2021, and the global ESG disclosure standards for investment products are the first voluntary global standards for disclosing how an investment product considers ESG issues in its objectives, its investment process, and/or stewardship activities. The standards were developed through a transparent collaborative process that was informed by two rounds of public consultation and guided by volunteer investment professionals. The standards seek to address greenwashing, as well as the more foundational difficulties of simply trying to understand, evaluate, and compare investment products that incorporate one or more ESG approaches. The standards are ethical standards for the fair representation and full disclosure of an investment product's ESG approaches. And in that way, they're similar to our GIPS standards, which are ethical standards based also on fair representation and full disclosure, but for the reporting of past performance. The standards have been designed to accommodate the full range of investment vehicle, asset classes, and ESG approaches, as well as markets around the world. And they are really the first standards to do that. There have been other standards that have been developed for certain parts of the world or certain types of products. But again, these are the first standards that are really universal, can be universal in application. We believe that global standards play an important role alongside regulation in shaping industry practices. And finally, these standards, the issuance of these standards is not the end of our work, but rather the end of the beginning. We will be releasing some additional materials over the next 6 months, actually by May 1st, so less than 6 months now. And these will include independent assurance procedures, a handbook, and an optional template. We'll talk a little bit more about those. But let's first talk about the problem that the standards set out to solve. Really, it comes down to a communication gap between investors and investment managers. So on one side of the market are investors, and they have different preferences that they may wish to consider when they are deciding on the investment products that they would like to invest in. And the more common motivations are wanting to incorporate ethical principles or religious beliefs into their investment decisions, wanting to mitigate the negative impacts that an investment product might have on other people or the planet. They may want to avoid the ESG risks that may pose a risk to the value of their portfolio, or they may want to contribute wholly or partially to the realization of specific environmental
and or social outcomes. And on the other side of the market are investment managers. And they are facing, I think, a lot of scrutiny around the offering of these products from both investors and regulators. And they are being asked to respond to many different types of questions, customized due diligence questionnaires. They're being asked to justify their approaches. And there just isn't a common way or a common framework by which managers can communicate this information to the marketplace. And so what we have in current state really is managers making different sorts of disclosures with different levels of specificity. They're doing it in different places. Some people will do it in their marketing materials, other in regulatory disclosures. People will go to different levels of detail and cover different topics. And so in the market, the marketplace just sees a large amount of variation discrepancy among the kind of information that's disclosed. And that is a hurdle for them and a problem. And really, it comes down to a couple of things, I think, fundamentally that are driving this sort of miscommunication or this gap in the marketplace. The first big challenge is terminology. So terminology for ESG approaches have not been standardized, not globally and often not even in a single country or marketplace. A second driver is differences of assumptions. So a lot of investors have a preconceived idea about what is an ESG product or what is a sustainable product or an ethical product. And these terms in reality can be highly subjective. And the truth is that ESG approaches can be combined really in a lot of different ways to satisfy a variety of investors' needs. So it gets back to disclosure being very important. It's important to make those disclosures, and it's important for investors to read the disclosures so they can evaluate if it's the right kind of product for them and if it meets their expectations and preferences. And finally is greenwashing. And I think a lot of people you may assume that managers are trying to mislead investors on purpose simply for marketing. But you know, we don't really think that's the case. I mean, more often managers are trying to do a good job. And it's just that investors may be inadvertently misled about the product or misunderstand it simply due to poor communication. That would be information that's not well organized or language that isn't very precise. And so that's really fundamentally what the standards set out to tackle. And so the way the standards approach this problem is to standardize the information that should be communicated by investment managers to investors so that there's a standardized set of information and framework for doing that. And the way managers do that is in something called an ESG disclosure statement. And you can simply think about that as a document that contains all the required disclosures for a particular investment product. Now, I'd like to say that when I use the word ESG approaches, what I mean by that is any one of a variety of methods by which a product can incorporate ESG issues into its objectives, investment process, or stewardship activities. And you may more often hear words like ESG integration, exclusion, screening, best in class, thematic investing, or impact investing. That's really the universe and what we mean by ESG approaches. Now, next, I'd like to give you a high-level overview of the standards. And I want to say again that the purpose of the standards is to facilitate the fair representation and full disclosure of how an investment product considers ESG issues. And it is not meant to be a labeling standard, again, to define what is or is not an ESG product, and is not meant to define what is or is not a sustainable product. But again, an investor would get a lot of information to evaluate whether they think a product is an ESG product or a sustainable product through these disclosures. The standards set out to create disclosure requirements for the investment product strategy rather than for its reporting. And it's not that because we think
reporting isn't useful or helpful to investors when they're deciding between investment products. But we believe that we needed to start with the strategy because the strategy sets the context for understanding reporting. So what you'll find in the standards are disclosure standards about how the product has been designed, how it's put together. And so this is information that investment managers should already have. It's information about decisions that they have already made when they decided how they were going to build the product. Now, there's a few things I'd like to point out in particular. One is Section 2, which has the requirements for investment product ESG disclosures. And these are the requirements for the content of an ESG disclosure statement, essentially what should be in that statement. And there's a couple of summary level requirements. So managers have to disclose a summary description of the different ESG approaches that they use in the product. If they consider specific ESG issues, for example, climate change, or gender diversity, or biodiversity, or water conservation, that and those specific issues significantly influence the investment process or its objectives or stewardship, then those need to be disclosed. But I will say it's possible not to focus on specific issues. If a manager is pursuing what we often call ESG integration, well, then they may be looking at very different factors depending on the different types of investment and what sort of sectors those investments are in. That's fine too. And then there's detailed level requirements. And essentially the rest of these requirements are about particular ESG approaches. And we believe that we've really covered all the different approaches that are in practice today. And that really any different way a product is put together, these requirements give managers the ability and a framework to communicate how they've done that, the important aspects of how they've done that to investors and the marketplace as a whole. And the other thing I want to point out is Appendix B. We have some sample ESG disclosure statements. We have four, and we deliberately selected really hypothetical products to show the range of application of the standards and how different and how disclosures might look for different types of products. So even though they're hypothetical products, so to speak, we worked with practitioners to make sure that the products were very representative of what's seen today in the marketplace. Now, I'd like to talk a little bit about the benefits of standardization. Standardization of information it benefits both the buyers and sellers of investment products. And so we put out an exposure draft of the standards last summer. And we asked specifically investors, consultants, advisors, and distributors whether or not these draft standards would help them better understand, evaluate, and compare products. And they said that they would. So that gave us confidence that we were asking about the right areas. And that the information that we were asking for was relevant and useful to investors. We also asked how this information would benefit them. And they came back and said that this kind of information would complement and streamline their existing manager search, product selection, due diligence, governance reporting, and record keeping processes. And so I want to talk just a little bit more about a few of those things. These standards aren't meant to replace due diligence. What they're meant to do is improve the quality of disclosures so that investors can do a better job of filtering the investment product universe. And so that when they start down the path of doing deeper due diligence, they have very good information to start with, and they don't have to explore some of the basic information about an investment product. They can actually go deeper into their due diligence and get an even better understanding in a more efficient way. And secondly, I want to emphasize governance reporting as a need, because one thing we've heard from asset owners is that they're being asked by their stakeholders and by their beneficiaries how the pension fund, for example, as a whole, thinks about ESG issues.
And if that pension, for example, is investing in different external managers, then that information needs to be rolled up at the fund level, at the pension fund level. And so it's important for asset owners to be able to understand and have a good understanding of how their money is being managed by different managers so that they can report that out to their governing bodies and their stakeholders. And now let's look at asset managers. How does standardization help asset managers? Well, I think first and foremost, it facilitates sales and distribution of products. It's important to be able to explain your products to the marketplace because if buyers are confused about what the product does and what its benefits are, well, then they're not going to buy the product. They'll move on and they'll choose a different product. So when managers incorporate ESG issues into a product's objectives or investment process or stewardship, they have to be clear to the marketplace about how they're doing that. Second, we believe it will save time for investment managers. As I said earlier, investment managers spend a lot of time responding to customized RFPs, it's requests for proposals and due diligence questionnaires. And by standardizing some of this information, then managers should be able to respond to these questionnaires more efficiently with some standardized information. And ideally, we'll get this information into product databases. And that's why we're working on a template, is so that this information can be put into databases like eVestment and others. And there's a standardized format. And the information can go out to a broad audience very easily. Third, these kinds of writing or preparing your ESG disclosure statements can reduce legal and compliance risk. We have seen reports from a number of different regulators who have conducted surveys and examinations in their own marketplaces. And what they have found is that ESG disclosures by investment managers are lacking. They're lacking specificity. Sometimes they're lacking in accuracy. That means the information in the disclosure does not match the way the strategy is being implemented. And that puts managers at risk of making inaccurate or false and misleading disclosures. And almost every market has a rule against making false and misleading disclosures. So by following these standards, managers can get in front of these risks and issues. Make sure that they are communicating accurately and fairly and transparently about their products so that they don't get in trouble with the regulators. And finally, adhering to voluntary global standards can only enhance an investment manager's brand. This is really what is expected by investors and regulators from investment managers, is to make these disclosures proactively. This is really what it means to be an investment professional. And these standards are very consistent with the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct, which require members and candidates to disclose the material aspects about investment strategies to their clients. Let's talk a little bit next about the application of the standards. So as I said before, these standards can be applied really to really any sort of product that considers ESG issues. And let me first say that not every product in the marketplace considers ESG issues. There are products out there or strategies where ESG issues may not be relevant or considered for that particular strategy, either because the way the strategy is constructed, for example, a technical strategy that only considered price and volume information, for example, may not look at ESG factors. The whole strategy might be around technical considerations of price and volume. Another reason might be the time horizon. If a product has a very short time horizon, ESG issues may not be all that relevant to its investment process. But these standards do apply to products that may not be labeled or named ESG. For example, you might have a global equity fund that uses ESG integration, which means the managers are looking at the idiosyncratic ESG risks and issues on an investment by investment basis, and they're using that information in their analysis.
If a manager does that, well, then there's certain disclosure requirements in these standards that they should make about how they are doing that, about where they get their information, how they're using that information, how they determine the materiality of that information. So there's important considerations regardless about how a product is named. We've designed the standards to be used with all sorts of investment vehicles. That includes pooled funds, ETFs, strategies by which individually owned accounts are managed, partnerships, and certain types of contracts. We've designed them to be used with all asset classes. So that includes equities, fixed income, real estate, commodities, infrastructure in public and private markets, as well as multi-asset class products. And we've designed the standards for all markets and to be used alongside and regulation and to complement regulation. Now, one thing investment managers should know is that they are permitted to apply the standards on a product-by-product basis. So this means that in order to claim compliance with the standards, you need not apply these standards to every product or strategy that you offer. Really what these standards are for and when they're meant to be applied is when you're writing disclosures for a particular product. So the claim of compliance that's actually in the ESG disclosure statement says essentially that we have complied with the disclosure requirements for this particular ESG statement. It doesn't say anything about how extensively these standards have been adopted across the firm. And so in that way, it's different from the GIPS standards. Also, independent assurance can be done on a product-by-product basis. So let's say a manager had 10 ESG disclosure statements for 10 different products. If they wanted to choose to have three of those independently verified, they could choose to do that. So in this way, managers can control how much their effort and their pace in complying with the standards, and it doesn't force them to do years worth of work before they can get the benefit of claiming compliance. Now, let me talk a little bit about comparison to regulation, and I'm going to keep this at a high level for now. But we see regulators taking actions in different markets. There's really only two markets so far that have regulations specifically about ESG disclosures for investment products. That's the EU, and that is Hong Kong. IASCO, the International Association of Security Regulators, has put out some recommendations, and our standards are very much complement those recommendations. And so we believe that our standards provide an excellent resource for regulators who are considering rulemaking. And we're seeing rulemaking being considered here in the US, in Canada, in India, and other jurisdictions. I think Brazil is considering regulations. Now, when regulators consider rules for their marketplace, sometimes, often, they consider what's needed by the retail market. They don't cover institutional market participants. And we believe institutional participant needs standards as well. So when we were thinking about these standards, we wanted to make sure that they could be applied for products that are offered to the retail marketplace as well as the institutional marketplace. And secondly, you know, when regulators make rules, they necessarily make them for their own marketplace. And if regulators make different decisions, then we'll end up with a patchwork of different regulations that makes it hard for managers to offer products in different jurisdictions. And so that is one of the important values. That's why global standards are valuable, because they can help provide that North Star for regulators as well as asset managers. Secondly, I want to point out with respect to regulation that these standards tackle one particular issue, and that's ESG disclosures for investment products. There's lots of other standards out there, and there's lots of other regulations out there. I like to say that our standards are an inch wide and they're a mile deep. And I'm glad we only made them an inch wide, because there's a lot of very important and technical issues. By keeping the scope narrow, we were able to fully, I think, explore a lot of those issues and come to resolution on those.
Again, I'll say we didn't cover periodic reporting. We may cover that in a future iteration of the standard. We didn't tackle firm level disclosures. There are other standards out there that do that. The PRI reporting framework, for example, is at the firm level. So you know, we didn't want to replicate what was already in place and what was already working well. And PRI, we had a PRI staff member as a part of our technical committee. You know, so there's good agreement that with them that our standards are complementary. So finally, I'd like to talk about next steps. By May 1st, we are targeting to release assurance procedures, a handbook, and an optional template. The assurance procedures will be similar to the GIPS verification procedures. They will be procedures for independent third parties who provide assurance on ESG disclosure statements. So essentially, third parties will look at the information that managers put in an ESG disclosure statement, and then they will examine the policies and procedures and processes of the manager, and they will look at evidence of how those processes and procedures have been conducted to make sure that the information contained in an ESG disclosure statement is accurate and complete. And it's important to standardize that information as well, because assurance providers do have leeway in terms of the testing that they can do. So by standardizing these procedures, we make sure that managers can hire different assurance providers, and there's good competition in the marketplace, and that assurance means the same thing for managers and investors and assurance providers. The handbook, again, will be similar to the GIPS handbook, and it will provide an explanation and an interpretation of the provisions. And finally, the optional template will be a standardized format for making the ESG disclosures. We're leery, of course, about trying to create a template that would fit all products in the marketplace and all asset classes. But what we heard through our consultation was an almost universal desire for standardization in format, so that investors could make a one-to-one comparison on different disclosures and see the information that managers communicate for the specific requirements. So we think there will be good take-up for that optional template. But again, if managers don't want to use that, if they feel the template is not appropriate for their situation, they can always choose to use a format of their own design. So long as they are meeting all the requirements of the standards, managers are free to do that. So that is the end of the presentation on the standards. I hope that gave you a good high-level overview. And I think we have time for questions, if there are any, or for yes. Our next topic, Chris. Alexandra. Yes, there is a question for you. It asks to address the distinction about greenwashing in the standards. It says, today you can find fossil fuel companies issuing green bonds, and that's not wrong if they use the money to fund ESG projects, or improvement in emissions. But for example, can a casino use ESG funds to implement solar panels? That energy will be used for the core business, which is gambling. Right. So I think this is a good example of the different expectations of what is meant by an ESG fund. What it means to me might be different than what it means to you, or what a responsible fund means between me and you. And people can have differences of opinions. And that's okay. Reasonable people can disagree. And so that's why it's important that managers disclose the factors and the information that they're using to construct a strategy. For example, one fund might include gambling activities or businesses, and another fund might exclude them. And it's important not only to talk about that high level about what gambling is or adult entertainment, but to get down into more specific criteria. Where does the manager get that information, and how are they making that determination? Is it based on a certain revenue threshold, or is it based on industry classification codes? So there's an awful lot of nuances in here that makes it difficult to come up with an easy, simple label.
And that's why disclosure is so important, both for managers to make it and investors to read and examine them. Great, thanks, Chris. There is a second question. It says, considering that ETFs are passively managed funds, how is it possible to evaluate their ESG approach if their fund selection tracks a given index? So this is a great question as well. There has been a virtual explosion in indexes, and index providers are offering all sorts of indexes, from Paris-aligned indexes to gender diversity indexes to you name it. And so managers who choose one of those, we'll call them ESG indexes, need to make that disclosure, because that would be primarily how they are essentially importing ESG characteristics into the product. Now, it may be that managers simply track one of those benchmarks and really don't make any other choices in how the product is managed. That'd be, let's call that purely passive. Or managers may select one of those indexes, let's say, and then add additional exclusions on top of that, or incorporate some other ESG approaches on top of their choice of index. So disclosure of the choice of ESG index is one of the disclosure requirements within the standards. Perfect. Thank you, Chris. Ahora pasaremos al panel de conversación. Así es que, Íñigo, te dejo el micrófono. Gracias, Chris. Thank you. Gracias, Alejandra. Buenas tardes, soy Íñigo Benguchea, CFA, director de Relaciones Gubernamentales para CFA Institute, y les doy la bienvenida a la última parte de nuestro evento, que es este panel sobre la transición en ESG. Hoy tenemos la suerte de contar con dos expertos de gran nivel que nos van a compartir su visión sobre las finanzas sostenibles y la adopción de ESG en la industria de la inversión. Y es que no es un secreto que el fenómeno de ESG se debe en gran medida a que los inversores están buscando una recuperación más sostenible e inclusiva. Con este marco de fondo, no nos sorprende que las finanzas sostenibles en la región están cobrando cada vez mayor importancia, con el crecimiento en los fondos de inversión, la emisión de bonos verdes y sociales, la adopción de marcos regulatorios que gobiernan las divulgaciones, las revelaciones que las empresas deben realizar para salvaguardar la protección de los inversores. A pesar de esta aceleración, la región aún requiere de un enfoque estratégico a largo plazo para atajar la temática de ESG. Y es aquí donde la regulación y las políticas gubernamentales representan una señal importante para que los fondos de pensiones y las firmas de inversión hagan avances importantes en esta agenda. En este sentido, y por poner un ejemplo, la Comisión Europea fue una de las primeras instituciones en comprometerse a desarrollar un enfoque sostenible para construir un sistema financiero que respaldara este crecimiento. El enfoque europeo, que no es una panacea, puede ser un buen modelo de referencia para la región latinoamericana, porque tiene un claro compromiso con el desarrollo sostenible gracias a la existencia de una taxonomía y acciones coordinadas por parte del Banco Central Europeo. Ahora damos paso a nuestro panel y voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a Francisco Mina. Francisco, en la actualidad, es el gerente global de Equities para AFP Habitat. Antes de trabajar en este cargo, también fue economista jefe y analista de inversores para la AFP. Francisco es ingeniero comercial con mención en economía por la Universidad de Chile y tiene la designación del CFA. Bienvenido, Francisco. También estamos encantados de contar con la presencia de Andrés Navarrete, que es Portfolio Manager en BTG Pactual Chile. Antes de trabajar en BTG Pactual, también fue Portfolio Manager en Santander Asset Management y AFP Habitat. Andrés es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia Católica de Chile y tiene la designación del CFA. Bienvenido, Andrés. El formato de este panel es el siguiente. Francisco nos va a compartir la visión primero de AFP Habitat como asset owner sobre ESG, el acuerdo verde, visualización de la cartera y algunas metodologías de scoring. Y luego le vamos a dar la palabra a Andrés para que nos dé su visión desde un asset manager y qué tendencias está viendo a nivel de inversor institucional y minorista sobre ESG. Reservaremos un espacio para preguntas de la audiencia al final. Por favor, envíen sus preguntas a través del chat. Francisco, te paso la palabra. Gracias.
Ok, buenas tardes a todos. Íñigo, te voy a pedir si me confirmes que sí. Voy a compartir la presentación. Se ve perfectamente. ¿Se ve? Sí. Ok, partimos. Bueno, cuando la sociedad local me pidió hacer esta presentación, estuvimos debatiendo un poco cómo enfocarla, básicamente porque Habitat hasta el día de hoy no ha dado muchos pasos en concreto en estas materias, a pesar de llevar bastante tiempo trabajando en ellas, ¿ya? Por lo tanto, lo que propusimos para discutir en esta presentación, que no va a ser muy larga, es nuestra participación en la Mesa de Finanzas Verdes hace un par de años atrás y el marco regulatorio, que en breve es las cosas que ya hemos hecho. En segundo lugar, cómo hemos integrado esos temas y cómo lo estamos utilizando. Por lo tanto, es en qué estamos, por así decirlo, el presente. Y vamos a dejar también un tema de discusión que podemos quizás abordarlo en el panel o si alguien se interesa en el momento de pregunta, que vamos a dejar planteada una interrogante que hasta el día de hoy nosotros no le hemos contestado. ¿Okay? Lo primero es decir que en el equipo de inversiones de Habitat creemos que los temas de ESG son fundamentales y no nos imaginamos un mundo de las inversiones en un futuro sin que estas consideraciones sean absolutamente relevantes para la toma de decisiones. Dicho eso, al día de hoy creemos que los desafíos son tan grandes y los temas son tan nuevos que no hemos visto una forma formal de comprarlo y por eso no los tenemos formalmente incorporados. O sea, partiendo desde esa declaración de intenciones, por así decirlo, les queremos comentar que nosotros participamos en la Mesa de Finanzas Verdes que tuvo el Ministerio de Hacienda hace un par de años atrás, que básicamente era ver cómo Chile participaba en las implementaciones señaladas por el Task Force del Cambio Climático de la ONU en incorporar los riesgos climáticos a la hora de evaluar los riesgos de inversiones. No sé si se acuerdan, pero Chile estaba en el año de organización de la COP y todos estos temas fueron bastante relevantes y siguen siéndolo. Y hubo un impulso bastante grande por parte del Ministerio de Hacienda de ese tiempo para subirnos a la mesa. En esa oportunidad participamos de conferencias, seminarios, mesas de trabajo en el fondo para llegar a un acuerdo que fuera realizable. Y después de la firma han seguido habiendo instancias de discusión de las cuales hemos participado en su gran mayoría. ¿En qué consistía este acuerdo? Básicamente estaba muy enfocado en temas de cambio climático y que tenían que ver con los riesgos de lo que estamos viviendo en nuestras inversiones. Las AFPs, no solo Habitat, sino que las AFPs nos comprometimos a cumplir cinco líneas de trabajo para empezar a incorporar estos riesgos dentro de nuestra matriz de riesgo y nuestras políticas de inversión. Estos compromisos fueron la identificación y las medidas conducente a mitigar estos riesgos, desarrollar las capacidades necesarias para evaluar estos riesgos. Básicamente aquí un programa como el que está ofreciendo CFA nos puede ayudar mucho. El tercer punto creemos que es de los más fundamentales y es básicamente cómo, siendo unos inversionistas institucionales de gran tamaño en Chile, empujamos a los emisores de valores en el fondo a evaluar riesgo, evaluar oportunidades y cómo estos van a ser comunicados al resto del mercado. También nos comprometimos a identificar posibles oportunidades de inversión que tengan que ver con estas materias y también una información periódica a nuestros
stakeholder de lo que estamos haciendo en estas materias. Nuestro regulador, que es la Superintendencia de Pensiones, también firmó su propio acuerdo, básicamente en unas líneas bastante similares a esto, y a fines del año 2020 emitió una circular en donde nos pedía a las distintas administradoras incorporar ya no solo los temas de cambio climático, sino que ya los temas más ESG de forma global dentro de nuestras políticas de inversión. 2021 estuvimos preparando las políticas, viendo cómo estas se iban a incorporar dentro de las distintas mediciones de riesgo y los distintos procesos de inversión, y estamos a la espera de las aprobaciones pertinentes. Eso es lo que hemos hecho, por lo tanto somos signatarios de este acuerdo, estamos adecuando nuestras políticas de inversión, y ahora vamos a pasar a cómo estamos usando toda esta información dentro de nuestros procesos. Dentro del equipo de inversión, tenemos un subequipo que nosotros llamamos de estrategia, el cual tiene como misión, entre otras, llevar en el fondo el conocimiento de ESG al resto del equipo. Somos súper conscientes de que con lo que tenemos dentro de Habitat, que es un equipo limitado en capacidad de gente, no somos capaces de generar conocimiento en ESG, pero sí tenemos el deber de que el conocimiento que esté disponible esté en el fondo disponible para todos, y de una forma que lo podamos entender y ojalá utilizar. Para ello, tenemos un libro blanco en el cual se estudia las distintas líneas de trabajo ESG alrededor del mundo. Esto es un trabajo de difusión interna, no es público, pero cada persona del equipo de inversión que quiere interesarse, en vez de hacer su propio research, puede ir a este libro y buscar en el fondo ideas y líneas de trabajo. La última actualización de este libro fue a fines del año anterior, en noviembre, y las conclusiones que tenemos son más o menos las mismas a las del año anterior, que básicamente hay tres ítems que nos hacen que por ahora sea difícil incorporar los elementos ESG a nuestro trabajo diario. La primera tiene que ver con que existe todavía muchos problemas de estandarización de lo que entendemos por ESG. Nosotros en inversiones durante décadas, nosotros y los que nos antecedieron en nuestro trabajo, llevamos décadas trabajando con tasas de interés, tipos de cambio, crecimiento económico, y entendemos relativamente bien, o creemos entender relativamente bien, cómo esas variables afectan el precio de los valores que estamos transando. Estos temas son más nuevos, todavía no entendemos bien cómo afectan los precios. Y aquí creemos, no quiero hablar por la Superintendencia de Pensiones, pero creemos que el approach es más bien de complain or explain, que significa que ante la imposibilidad de poder medir exactamente los efectos, el approach es definir como un marco de acción en donde sea coherente el uso y funcionar de acuerdo a ese marco que es coherente, ¿ya? Por lo tanto, al momento actual es difícil decir voy a hacer A, porque ese A no está claro, pero sí somos capaces de decir trataremos de llegar a un ideal haciendo este tipo de cosas. Y por el momento creemos que somos capaces de cumplir hasta ahí. Otro problema es que existen diferentes fuentes de información con respecto a las métricas de evaluación. Estamos súper conscientes que en el I del ESG, la información disponible es bastante más disponible y es bastante más comparable, básicamente porque probablemente de los tres temas es el más medible. Por ejemplo, uno podría comparar los niveles de emisión de una central a carbón contra una eólica y tener un juicio de cuál de las dos, por así decirlo, es más verde, ¿ya? Los demás niveles, tanto sociales como de gobernanza, es menos claro
la magnitud de los cambios, es menos claro en el fondo la diferencia entre los distintos tipos de índices, ¿ya? Así que por el momento, y digo por el momento en el sentido de que seguimos y seguiremos buscando, no hemos adoptado en el fondo una línea de clara de que esto es lo que voy a usar, y más bien hemos ido reconociendo las distintas políticas adoptadas por nuestros managers. Las hemos ido conociendo, las hemos ido entendiendo, y vamos en el fondo tratando de sacar ideas para ver de qué forma podemos incorporar estos elementos a nuestro propio proceso. ¿Ya? Como decía anteriormente, todo nuestro análisis hasta el día de hoy ha sido que no tenemos una conclusión acabada de la forma en que teníamos que usar estas consideraciones. Les voy a poner, por ejemplo, dos gráficos que yo extraje de este libro blanco, que son bastante interesantes, que muestran el punto anterior. En este gráfico, que al final del día no se lee nada, existen cinco metodologías distintas a la hora de evaluar en fondo distintos criterios de ESG. Acá está el paper desde donde viene esto, por si a alguien le interesa se puede comunicar conmigo, se lo mandamos, no hay problema. Y vemos que cada uno de estos puntos es una compañía medida por alguno de estos proveedores. La disparidad del puntaje, por así decirlo, obtenido en tema de ESG es súper distinto. Yo podría apostar que si hacemos esto, por ejemplo, con ratios más tradicionales, como podría ser una PU, una precio-utilidad, la disparidad y la diferencia de los puntos sería bastante menor. Esto es una súper buena muestra gráfica de lo distinto que son los distintos índices a la hora de ponerle nota a los factores ESG. Por otra parte, también tenemos correlaciones. Acá también está el paper citado de donde sacamos estos números, entre distintos tipos de índices ESG, y vemos que entre ellos la correlación es bastante baja. Todos sabemos, por ejemplo, que un índice accionario de Estados Unidos se debería parecer relativamente, o tiene una correlación bastante independiente si el proveedor es MSCI, si es FTSE o el que sea. En el caso de los indicadores ESG, no vemos esa correlación. Incluso vemos que para algunos casos la correlación es negativa. Por lo tanto, a la hora de seleccionar el benchmark, por así decirlo, va a influir bastante en una decisión final, y es algo que nosotros también tratamos de evitar. Finalmente, y para terminar esta presentación cortita, les tenemos los temas a discusión futuro. Nosotros hicimos un ejercicio de conocer nuestra cartera y ver qué tan ESG era nuestras inversiones, ¿ya? Y tuvimos resultados bastante interesantes. Para este ejercicio, nosotros utilizamos la metodología de Robeco, que una metodología que es pública y que para todos los que tenemos Bloomberg es relativamente fácil conseguirse los datos. Y en esta metodología ellos le aplican notas a las distintas empresas que están listadas y por lo tanto nosotros podríamos llegar a conocer el puntaje de nuestra cartera. ¿Ya? En el ejemplo que les traigo acá, nos comparamos la cartera de Japón de Habitat contra un ETF del MSCI Japón, creyendo que ese es el mejor proxy de un benchmark, por así decirlo. La primera información llamativa que tenemos es que nuestra cartera tiene un grado de cobertura ESG bastante más alta que el índice. O sea, el 68% de las empresas que nosotros tenemos en la cartera de Habitat tiene cobertura, tiene nota, contra el 24% de Japón cuando lo hicimos en esta oportunidad. Y el score total de la cartera es levemente superior al del mercado.
Básicamente lo que les queremos mostrar acá es que con un approach pasivo ESG, o sea, sin tener una decisión activa de tener una cartera con buena nota de ESG, logramos tener una cartera con buena cobertura y con un puntaje relativamente mejor que el mercado. Este es el caso de Japón. Obviamente, como tenemos una actitud pasiva, hay algunas regiones en donde nos va peor que el mercado, pero también encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, que un fondo no ESG algunas veces tiene puntajes mejores que un fondo que se declara ESG. Por lo tanto, el tema de discusión acá es básicamente si nosotros como inversionistas, como seleccionadores de inversión, como locadores de riesgo, tenemos que preocuparnos por el resultado final de nuestras decisiones, es decir, si nuestra cartera es ESG o no es ESG, o nos tenemos que preocupar de la forma en que llegamos a ese resultado. Sería muy frustrante que si nosotros adoptáramos un esquema ESG formal, tuviéramos analistas, etcétera, el resultado final de ese proceso sea una cartera con un puntaje inferior al que hubiéramos obtenido de una forma más pasiva. Así que con eso dejo mi presentación. Era solo una especie de introducción a la discusión que viene después de en qué estamos como equipo de inversiones de Habitat con estos temas. Así que te paso la posta, Andrés. Gracias, Francisco. Y aquí lo voy a empezar a presentar. Bueno, yo en esta presentación también voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Quiero enfocar la misma discusión, pero desde otro ángulo, en el fondo. Bueno, de ahí le voy a comentar cuál es el ángulo, pero para pasar rápido a la presentación. ¿Se me funciona esto? No, mi nombre es Andrés Navarrete, trabajo en BTG Pactual, en Asset Management. BTG Pactual es un banco de inversiones LATAM, tenemos presencia en varios países, en varias líneas de negocio. Yo en particular, con el equipo con que trabajamos en este cuadrito azul, que es la división de Asset Management en Chile. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos al manejo de activos directo. Esto es un poco el camino, un poco enmarcar el proceso que hemos realizado nosotros acá en Chile, el equipo de Asset Management en ESG. La verdad, viene acompañado también de un proceso corporativo que partió el 2015 con la firma de PRI como signatario, y hay una serie de otros principios, algunos por el lado del banco, otros por el lado de otros negocios, y otra inclusión de índices varios. Pero bueno, lo que les quería comentar acá es un enfoque, a diferencia de lo que comentó Francisco, que es más un nivel top-down. Nosotros en general nos caracterizamos por un approach más bottom-up, nosotros vamos directo a las compañías. Por lo tanto, teníamos la particularidad de que nosotros, justamente parte de las preguntas que se estaba haciendo Francisco, nos teníamos que hacer nosotros mismos. Ya, ok. Nosotros partimos el año 2017. La primera pregunta fue, ¿cómo hacemos un proceso que considere la sustentabilidad o la sostenibilidad en un producto en particular que lanzamos en esa fecha, que era un fondo ESG de acciones chilenas? Pero la verdad era un proceso total para integrar a nuestro equipo de equity en principio los temas ESG. Y esta es la versión 1.0 que tuvimos en ese momento, esto lo saqué de una presentación de esa época, que estaba muy basada justamente en lo que mostró Francisco en scores de distintos proveedores internacionales. En ese momento era MSCI y Vigeo Eiris con los que trabajamos. Y básicamente el sistema era leer los reportes, hacer algún tipo de ponderado de notas y sobre eso tener un view. Leer los reportes, había algunos de ellos que hacían reportes, otros solamente entregaban scores, hacerse una idea general, una presentación, y de ahí se iba armando el portfolio. ¿Cuál era la gracia de esta versión de nuestro proceso de implementación ESG en nuestro equipo? Es que era simple, era muy rápido de implementar, era básicamente una planilla Excel, leer un par de informes, comité, estamos. ¿Cuáles eran las partes negativas? Que dependíamos de opinión externa. Y como mencionó Francisco también, al poco andar uno se da cuenta que, en general, yo diría que como la mitad, más o menos, apuntaban a la misma línea, pero de repente habían algunas opiniones que eran efectivamente cruzadas. Y lo otro que nos pasa también, dado que somos un equipo que tenemos bastante cercanías con la empresa, hacemos un trabajo bien de terreno, es que leíamos los informes y nos dábamos cuenta o que estaban desfasados por un año o dos años, o estaban desconectados
o sea, completamente de lo que estaba pasando con la compañía o con la industria. Por lo tanto, eso nos hacía sentir un poco incómodo con este proceso. Por lo tanto, pasamos, a la versión 2.0, que yo creo que esta también, muchos, quizá algunos de los que están acá, todos hemos pasado por acá. Que es, ok, ya, sé que tenemos que ir a tener más interacción con las compañías, mandemos cuestionarios. Entonces uno hace unos cuestionarios gigantes, de 15 páginas, le pregunta de todas las compañías, y de ahí uno, en el fondo, ahí ya se empieza a preocupar, pero generalmente son cuestionarios que uno hace por industria, bastante estándar, muy largo. Este es un ejemplo de uno que hicimos en su momento, y uno trata de poner nota y trata en el fondo de replicar el trabajo del proveedor externo, pero a través de un contacto con la compañía y que te respondan un Excel. ¿Cuál es la ventaja? Se tiene más detalle. La desventaja, consume mucho tiempo hacer el rollout de todo el portfolio. Nosotros manejamos, no sé, hacemos cobertura de más o menos 60 compañías. Consume un tiempo brutal. Y en general nos empezó a pasar que, como nosotros y otras también actores del mercado, empezaron a llenar a todas las compañías de cuestionarios. Por lo tanto, un colapso en términos de Investor Relations o Gerencia de Sustentabilidad, que básicamente en un momento ya no respondían los cuestionarios. Y lo otro que nos pasaba es que era tan extensivo, o por lo menos los cuestionarios que nosotros ocupábamos, que estaban muy apoyados del departamento ESG de Brasil, que tiene BTG, es que al final terminábamos perdiendo el foco. Estábamos preocupados de rellenar todo el cuestionario y no teníamos foco en lo que realmente importaba. Y así llegamos a la versión 3.0. que yo diría que está la piedra basal de todo nuestro proceso de sustentabilidad, es entender muy bien cuál es el mapa materialidad de la compañía en particular, o de una industria, en general es industria, después uno lo baja a la compañía. ¿Por qué? Porque eso te permite, después de, para hacer ese mapa materialidad, nos basamos, y esto es otro, un ejemplo, un avance que ha tenido la industria durante estos últimos años, a través había distintas metodologías, GRI, SASB y otras han empezado a unificarse, y la verdad es que ya tiene pinta que el estándar dentro de los mapas de materialidad de las industrias y subindustrias va a ser SASB. Ya está bastante consolidado. Por lo tanto, nosotros ocupamos eso como referencia cuando partimos analizando la sostenibilidad de una compañía. Y de ahí, obviamente, uno empieza a leer los análisis integrados, te juntas con la compañía, también la visión que tiene el analista de la empresa, y uno llega a una definición de la materialidad. ¿Y cuál es la gracia de la definición de materialidad? Es tratar de enfocarse en 3-4 puntos clave. No perdernos en una nube de 25 puntos que tenemos que hacerle seguimiento, sino básicamente cuáles de los hitos que nos dio el mapa materialidad son realmente relevantes para la compañía. Te pueden dar 25, pero hay 3 donde se juega el partido de esa compañía en términos de sostenibilidad y que son los puntos de mayor roce con la sociedad en general. Por ejemplo, una minera, consumo de agua. Claramente eso va a ser. Obviamente también la huella de carbono también va a ser. La gestión de residuos, claro, podría ser el relave, pero en general los relaves en Chile son secos. Entonces, en esta geografía, la gestión de residuos debería no ser tan complicada, a no ser que haya un caso particular con el emisor o con la compañía. Pero bueno, entonces, lo que sí nos dimos cuenta al poco tiempo es que hay una serie de análisis a ver que son particulares del emisor industria, en ese par. Ya hay otro que está muy enfocado generalmente en el aspecto ambiental y social. Y hay algunos aspectos que son generales para cualquier compañía independiente de la industria, que son temas sociales, seguramente diversidad e inclusión, agenda de género, relaciones laborales, que la verdad da lo mismo en la industria que esté, va a ser importante, y de gobierno corporativo. ¿Cuál es, como les dije, la gran gracia de esta versión? Nosotros sentimos es que nos enfoca inmediatamente y nos deja con los ojos puestos lo que realmente importa. Lo que sigue siendo una característica es que consume mucho tiempo. Y lo que yo creo que también la conclusión que sacamos es que en realidad el camino importa más que la meta. En fondo, ahora, más que el rating ESG, si nos dio, nosotros tenemos una escala de 1 a 100, más que si fue 50, 60, 70, 80, lo que nos interesa es entender cuáles son las variables a las que tenemos que poner atención, de las que tenemos que estar atentos, cosa que si hay un problema, nosotros podemos reaccionar rápido para todos nuestros portfolios, para todos los mandatos que tengamos.
Después de este análisis, y aquí hago un poco unas conclusiones, de la pregunta, si hay valor en ESG, nosotros creemos que la verdad en este momento, analizar compañías e industrias sin considerar los factores de sostenibilidad en ESG, es básicamente una locura. O sea, si tú tienes un roce importante con la sociedad, vas a tener un problema con tu modelo de negocio eventualmente. Y aquí hay distintas formas de tenerlo. Está el cambio climático, dependiendo si tiene riesgos de adaptación o mitigación, la huella de carbono, el estrés de agua, contaminación. Hay muchas posibles roces con la sociedad que pueden hacer que un modelo de negocio y una estrategia que genera márgenes o flujos de caja estables se vean comprometidos en el futuro. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que cuando uno se fija en los factores ESG, cuando uno lo mira un poco más global, al principio es a la vez una fuente de protección de valor de la compañía y a la vez es una fuente de creación de valor de la compañía. Pongo los ejemplos. Si uno mira, por ejemplo, todo lo que ha pasado en el mercado de deuda con los bonos verdes, con los préstamos, los sustainable linked bonds o también préstamos de banco unido a variables específicas de sostenibilidad, que en general te dan una tasa para tu emisor, y si tú no cumples ciertos hitos o ciertas metas, te suben la tasa de interés. Entonces, en realidad, que tu compañía o que la compañía cumpla los estándares de sostenibilidad que le define el mercado o la sociedad, lo que hace es que le permite seguir operando. Esa podría ser una fuente de protección de valor. Por tanto, el que no se preocupa o la compañía que no se preocupa de este problema va a tener costos de interés más alto, más todas las otras complejidades. Y lo otro son fuentes de valor. Claramente las compañías y las industrias que logran ver la potencialidad de los cambios que vienen, básicamente van a tener en general un perfil de crecimiento mayor. Y aquí, esto lo vemos, aquí puse dos ejemplos. Uno, el cambio energético. Todo lo que va a ser el retiro de la descarbonización de la matriz energética y cambio a renovables, sin mencionar incluir en la juguera lo que va a ser el hidrógeno verde, uno empieza a mirar, son solo historias de crecimiento. Electromovilidad, lo mismo, pura historia de crecimiento. Entonces, esas compañías, esa industria, los inversionistas que estén atentos y mirando lo que son esas tendencias, van a poder generar valor para su portfolio o su mandato. Lo otro que no hemos dado cuenta es que también los plazos de realización de estos efectos son bastante más largos de lo que estamos acostumbrados en el día a día. O sea, aquí no estamos hablando de trimestres, estamos hablando de años. O sea, cuando vemos, por ejemplo, la industria del litio, estamos viendo que hay crecimientos, pero en realidad los mayores crecimientos están en 2025, 2026. Estamos hablando 3-4 años, que en general son plazos que no son tan acostumbrados cuando uno no a un accionista de acciones, o sea, un inversionista de acciones. Y lo otro, que eso lo ponemos como guinda a la torta, es el involucramiento con las compañías. La verdad, en el involucramiento con los emisores, uno termina de completar y entender el valor que tiene el foco ESG. Cuando, bueno, nosotros en este momento estamos junto a varios, a una cantidad importante de actores del sistema financiero involucrados en engagement, y la verdad, cuando uno empieza a ver o puede empezar a tener el feedback de la compañía, cómo recibe cuando el mercado financiero le pide que ponga más atención en un tema A, B, C, uno empieza a entender que también está preparada esa empresa para asumir los cambios que se vienen. Además de poder agregarle valor al emisor al darle una visión financiera de los riesgos que quizá ellos no ven, dado que están todo el rato mirando su industria y su competencia. ¿Qué conclusiones tenemos en este momento? Bueno, como dije, creemos que hay valor en ESG. También, al mirar las distintas industrias y los distintos temas de sostenibilidad y cómo están afectando, o estimamos que van a afectar esa industria en los próximos 5 años, nos damos cuenta que, claro, uno puede decir, es una moda ESG, pero cuando uno empieza a mirar y empieza a sacar, en el fondo, los efectos colaterales, el ruido, uno se da cuenta que son cambios que son empujados por una demanda en la sociedad, por mayor sostenibilidad. Por lo tanto, son cambios que están para quedarse y no se van a ir pronto. Es un poco, por ejemplo, cuando las parejas deciden, pensando en los términos más históricos, de pasar a tener un promedio de 3 o 4 hijos, a tener 2 o 1,
esa preferencia personal de la sociedad, de la familia, de los grupos familiares, tiene consecuencias demográficas, que tiene consecuencias en crecimiento de industria, decrecimiento de industria, son cambios que la sociedad hace. Cuando nosotros vemos esto y después de teorizarlo internamente, nos damos cuenta que en realidad aquí hay una opción de la sociedad en general. Por lo tanto, esto no es una moda, es una tendencia de mediano o largo plazo que llegó para quedarse. Lo otro que también nos damos cuenta es que, dado que estamos empezando, como decía Francisco también, no entendemos totalmente el alcance que va a tener este cambio. Y aquí simplemente traigo tres temas que son más de futuro, pero ya se están discutiendo. Por ejemplo, en los últimos dos días han salido hablando el gerente de estudios del Banco Central sobre el capital natural, empezar a medir el capital natural en las cuentas nacionales. En general, todo el producto se había conseguido históricamente que se creaba con factor trabajo, factor capital, asumiendo que el capital natural estaba dado. Bueno, una de las discusiones que quedan como sociedad en el fondo es, ¿es realmente el capital natural infinito? Quizá hay un límite y hay que considerarlo dentro de las cuentas. Otro, capital social, una compañía que no tiene buenas políticas en términos de inclusión y diversidad, en el fondo va generando en su operar en la sociedad gente que queda disconforme, ¿cómo podría decirlo? Con rabia acumulada, y el costo de esa rabia acumulada la pagamos todos. En el fondo, una externalidad negativa del actuar de esa empresa. ¿Eso tiene un costo? ¿Se puede poner en precio? Esa es otra de las discusiones que está empezando a darse. Y lo último, también ahí aprovechando la audiencia, el deber fiduciario. ¿Cómo se entiende el deber fiduciario con esto de ESG? ¿Dónde termina el deber fiduciario clásico e incorporar los factores ESG? ¿Es también cumplir el deber fiduciario o está en contra del deber fiduciario? Eso es también otro debate que se va a dar en los próximos años y que ya se ha dado. Y bueno, y por último, y aquí también lo traigo a colación, nosotros en BTG Pactual, nos comprometimos todo el equipo que vemos estos temas a hacer el certificado ESG, estamos todos inscritos, a mí me toca darlo en marzo, así que puedo dar fe de que el certificado es muy completo y a por lo menos nosotros nos ha agregado mucho valor en nuestro camino a integrar ESG en nuestros procesos de inversión. Y esa es la presentación. Así que cualquier cosa quedo disponible para Excelente. Mí. Gracias, Andrés y Francisco. Aquí hay un par de preguntas para ambos. Francisco, voy a partir por ti. ¿Las AFP están considerando en publicar información a los afiliados sobre temas ESG en los fondos? Me parece interesante este estudio que hicieron para evaluar la cartera y si han evaluado ofrecer un fondo tipo ESG o eso es un debate legislativo. Con respecto a la información a los afiliados, es uno de los compromisos firmados. El número 5 tenía relación con divulgación de los temas. La Super, en sus propios compromisos, también aparecía como la obligación de moverse hacia allá. Así que sí lo tenemos considerado. Nos comprometimos a ello y estamos viendo la mejor forma de llevarlo a cabo. Probablemente en un inicio no va a ser con tanta información como ese estudio, básicamente. Quizás necesitamos un tiempo más didáctico. En general, los afiliados no están muy metidos en temas financieros y meter temas así que son un poquito más sofisticados, sea un poquito más difícil de entender, pero sí, está pensado, está planeado, no sabemos cuándo, pero nos comprometimos a ello y los compromisos se tienen que cumplir. Con respecto al fondo ESG, no está en nuestras manos, eso es tema de ley. Nosotros podemos opinar, si nos preguntan daremos nuestra opinión, pero es tema de ley. Excelente. Otra pregunta para ti, Francisco. ¿Hay algún sistema o fondo de pensión en el mundo del que estén conscientes que tiene altos estándares de ESG? Sí, en general yo te diría que la mayor parte de los sistemas de pensión europeos
tienen incorporados estos criterios hace ya harto rato. Y tal vez de ahí viene un poquito nuestra aprensión. Se habló en algún momento de la regulación europea. Nosotros tenemos entendido de que en algunas legislaciones estos temas son obligatorios, tienen que cumplir ciertos mínimos, por así decirlo, y esos mínimos de repente hacen que las inversiones que entran no sean tan eficientes, en el sentido del resultado más que el camino, en la discusión que dejé planteada en un comienzo. Tengo entendido que en el panel de discusión vamos a hablar un poquito más de regulación, así que tal vez ahí lo conversamos para darle también tiempo a Andrés de contestar su pregunta. Sí, para ti, Andrés, hay dos preguntas. La primera es, en Latinoamérica o Chile, ¿cómo ves al inversionista retail versus al más sofisticado en consideración de los factores ESG para sus procesos? Yo diría, bueno, he ido cambiando. Cuando la verdad nosotros empezamos este proceso fue más empujado por nuestra experiencia interactuando con los emisores de valores más que por un tema de mercado. La verdad, las compañías, dado que tienen exposición a inversionistas ingleses, generalmente están basados en Londres o en Europa, que es donde es más fuerte el tema, ya hay muchos managers donde si una compañía no tiene una política ESG, no consigue ni siquiera una reunión con el portfolio manager. Entonces, viendo eso, claramente nosotros nos metimos de cabeza al tema. Y aquí, la verdad, en Latam, yo diría que el país más desarrollado debe ser Brasil, que debe haber empezado con esto como el 2012. Ahí también hay un montón de políticas sectoriales, en términos de bancos, de managers, que han hecho que haya un mayor desarrollo de productos ESG. Pero fuera de eso, yo te diría que tanto a nivel retail como institucional están, yo diría, haciendo el mismo proceso de integración que estamos nosotros. Andrés, otra pregunta. ¿Les han llegado solicitudes por parte de los clientes de invertir o no invertir en temas de moda, por ejemplo, compañías de carne o temas como low carbon por parte de los clientes? Sí, mira, yo te diría que efectivamente hay algunos clientes, sobre todo mandatos quizás de inversionistas europeos que vienen con listas de exclusión. Que hay algunas que son estándar, otras que son específicos, depende del cliente. Así que yo diría que sí, la hemos recibido. Ahora, en general, a nosotros, cuando, como mencioné, lanzamos el fondo del ESG de acciones chilenas, era porque también veíamos algún interés, sobre todo en retail, que es el que hemos seguido viendo, el que ha sido el gran apoyo del fondo. Y también por el lado, esperamos institucional, a finales de, no, yo diría que ya pronto vamos a lanzar un fondo ESG de deuda emergente, Label Fund, ahí aprovechando la discusión que tuvimos sobre taxonomía y todo eso, también lo vamos a lanzar porque creemos que puede haber orilla, sobre todo en el sector retail, más que institucional en todo caso. Francisco, apareció una nueva pregunta para ti. ¿Es parte del compromiso con la superintendencia tener un equipo de ESG especializado para cada AFP? No, nosotros no nos hemos comprometido a ello y creemos que no es necesario por ahora. Nuestro compromiso con respecto al equipo tiene que ver con entregarle las herramientas para que generemos, y voy a incluir ahí, conocimiento en estos temas y seamos capaces de incorporarlos de la mejor forma posible. Por eso que un programa como el planteado en este seminario nos ayudaría en ese fin. Pero por ahora no tenemos planeado un equipo dedicado a ESG. Lo que sí tenemos es gente que parte de su tiempo le dedica a estudiar estos temas. El libro blanco es un buen ejemplo de ello. Hay varias horas de trabajo en aquello, pero no tienen dedicación exclusiva. ¿No hay más preguntas? ¿Queríais decir algo más? Sí, no, quería hablar sobre las listas de exclusión que comentó Andrés. Que creemos que básicamente ese es el approach que no queremos tener nosotros, al menos en Habitat. Parece como bien evidente que un fondo de pensiones no debería invertir en compañías de armas, por ejemplo.
me parece que es un objetivo como súper deseable, por así decirlo. Pero voy a dar un ejemplo bien esquina de por qué tal vez no es, es una mala idea. Imagínense una compañía que hace estos cohetes intercontinentales que ayuda a desarrollar junto con SpaceX más y mejores cohetes para lanzar satélites de internet, lo que está de moda actualmente. Esa compañía es una compañía de armas, pero que básicamente ayudó a, no sé, al África a tener mejor conexión a internet. ¿Es justo que nuestros afiliados se pierdan ese desarrollo por el solo hecho de que, no sé, la compañía matriz haga armas? Creemos que es una pregunta que no tiene respuesta todavía, ¿ya? Y por eso no nos gusta ese approach como de hacer listas o de poner, como por así decirlo, como membrete. Creemos que el approach correcto, y por eso no hemos demorado tanto tiempo también en desarrollarlo, es más caso a caso. Y tiene que ver también con las cosas que decía Andrés. ¿Cómo el proyecto, cómo la empresa, cómo la compañía se involucra con su medio ambiente, con su entorno, y cómo esas influencias pueden afectar el valor de la empresa? Tener listas como con semáforo verde sí y rojo no, creemos que es un approach no del todo correcto. Perfecto, no, por ahora no hay más preguntas. No sé, Íñigo, si quieres pasar a moderar el panel o... Sí, yo solamente tengo una quizás una pregunta para Francisco sobre qué sugerencias tiene él para los reguladores a la hora de resolver este marco regulatorio a largo plazo. Y no sé, Andrés, también si quieres comentar, poneros la pregunta a los dos, si os parece. Sí. Creo que es necesario que el trabajo sea bien conversado, ¿ya? Nosotros entendemos las necesidades de regular estas materias, también entendemos las necesidades de tal vez mover más rápido hacia tomar en consideración estas materias, pero me parece que el approach de que comentaba antes de cumple lo que explicaste, nos parece el correcto. Es decir, trazar un camino de incorporación de estas consideraciones, ponerle metas en términos de tiempo, y cumplirla. El camino corto de decir invierte, no sé, tanto por ciento en bonos verdes, no inviertas en compañías de armas, creemos que es el equivocado. Y ojalá no nos vayamos por esa línea. Creo que la sugerencia es trabajar en el fondo en conjunto. Desarrollar también conocimiento conjunto. O sea, probablemente los mismos problemas que tenemos nosotros como tomadores de decisiones, los tienen ellos como reguladores. El conocimiento, por así decirlo, científico, no es tan grande todavía como para tomar un approach en el fondo definitivo. Y cuando enfrentamos el problema con esa apertura, creo que partimos bien. Sí, por mi lado, yo diría que el mayor desafío, uno de los mayores desafíos, en realidad hay dos grandes desafíos regulatorios. Uno es la información. Efectivamente, no todos los emisores entregan un estándar de información. Ha habido grandes avances, pero efectivamente, bueno, ya la CMF ya lanzó un calendario en el fondo de armonización en términos de disclosure de varias variables de sostenibilidad. Por lo tanto, yo diría que ese tema ya va caminando y obviamente va a haber que ir yendo a los detalles, pero uno debería pensar que como mercado vamos a tener más información sobre varias variables críticas de las compañías que están transando en Chile. Ahora, igual, por lo menos nosotros como portfolio manager, como equipo en el fondo, nos queda el desafío, y un gran desafío también para el regulador, es, por ejemplo, nosotros tenemos un vehículo que el ESG Acciones Chilenas, ¿cómo hacemos o cómo certificamos que efectivamente todo el trabajo que someramente mostré que realizamos realmente queda un producto sustentable, como dijo Francisco?
quizá llego, hago todo el trabajo y de repente me sale un portfolio y un rater, como le llamaba Francisco, ABC, dice, no, sé que no, tu portfolio no es sustentable. ¿Pero cómo? Tuvimos meses trabajando en esto y resulta que no fue sustentable. Entonces, eso es una complicación. Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es, por un lado, hacer todo este trabajo de research con las compañías y después vemos el resultado bajo la metodología de estos mismos raters para ver más o menos, por lo menos quedar con un mejor score ESG que el índice, porque si hacemos todo esto quedamos abajo, como que no tiene mucho sentido. Pero eso es una solución práctica que tomamos nosotros para quedarnos tranquilos de que efectivamente estamos ofreciendo un producto sostenible, pero me imagino que la pega al regulador de cómo, en el fondo después, cuando uno le ponga ESG, demostrar que es ESG y qué nos van a pedir, eso es un gran desafío, porque la verdad, dado la disparidad de criterios, se me hace muy complicado. Yo tendría a pensar que más que resultado, aquí lo que hay que auditar son procesos, porque efectivamente, igual como en la pega del día a día, yo puedo tener distintas opiniones sobre el valor de una empresa, sobre el éxito de su estrategia de negocio, y esa misma opinión la puedo tener sobre el éxito en su estrategia de su sostenibilidad. Y podemos tener dos portfolios que fueron hechos por dos equipos muy profesionales y que los dos juran de guata que es sostenible su portfolio y resulta que uno no tiene nada que ver con el otro. Entonces me parece que la guía debería ser certificar proceso más que resultados, pero eso es básicamente una idea que llevo al aire. No, muchas gracias a los dos por los insights. Dejarme preguntar, creo que hay otra pregunta, Alejandra, si te parece vamos a la pregunta. Sí, para ambos, ¿en Chile existe auditoría respecto a la integración de la estrategia ESG? Te la dejo a Andrés, yo no conozco. Sí, mira, hay demisores, hay varios, que es muy dinámico el mercado, pero así una que certifique integralmente una asset manager como ESG compliant no existe, o por lo menos yo no la conozco. Existen algunos raters que te dan como ratings ESG al fondo, a vehículos, pero no al proceso de inversión. Perfecto. No sé, Íñigo, si tienes más preguntas o si quieres agregar algo más o a los panelistas. No, solo una última pregunta. Sé que bueno, las exigencias que pueden estar teniendo las firmas de inversión a las emisoras existen y van en aumento. ¿Vosotros creéis que cómo lo están llevando estas emisoras y creéis si estas exigencias van a seguir aumentando o no? Respecto a ESG. Sí, yo creo que van a seguir aumentando las exigencias. Yo llevo, no sé, 18 años seleccionando fondos y es impresionante cómo las páginas de ESG dejaron de estar al final para empezar a estar al principio y ya no es una, sino que son parte importante del pitch book. Y eso es básicamente una corriente que creemos que llegó para quedarse y que tenemos que ponernos al día con ello. Así que definitivamente sí. Las exigencias se van a ir cada vez haciendo más y ojalá mejores. Andrés, no tengo nada. No, yo diría que más allá de que efectivamente también uno puede estimar de que sean más exigencias, quizás lo que me provoca más curiosidad es que creo que van a venir nuevas exigencias y la verdad todavía no logro vislumbrar cuáles van a ser, así que eso es lo que me tiene más interesado en este momento. Ale, déjame preguntar, terminar con una pregunta para Andrés sobre la adopción del certificado por parte de BTG Pactual. ¿Cómo fue el proceso, Andrés? Y lo has comentado en tu presentación, pero ¿cómo fue el proceso y con qué beneficios está trayendo la firma? Bueno, ahí Rafael nos ayudó bastante. La verdad, es súper de la mano del Instituto CFA. Fue muy fácil, nos ayudaron bastante todo lo que es el proceso de inscripción. Y la verdad, y aquí ya hablando de experiencia personal, porque estoy preparando justamente el certificado,
agrega mucho valor en el trabajo del día a día, por lo menos en mi caso, que no me dedico a ver básicamente acciones, o sea, compañías listadas en Chile, ha sido, la verdad, una buena forma de actualizar algo de conocimiento que tenía atrasado y también abrir ojo a nuevas realidades que quizás no estaba tan atento hace un año atrás. Excelente. Pues muchas gracias, Ale. Te devuelvo, no sé si hay más preguntas, te devuelvo la palabra. No hay más preguntas. Así es que muchas gracias a todos ustedes que participaron de este seminario, en especial a nuestros panelistas y, como siempre, también a nuestros sponsors, FINSA, Scotiabank, Sartor Financial Group, Moneda Asset Management y Janus Henderson, que nos permiten seguir expandiendo las actividades de la Society. Hasta pronto y nos vemos en una próxima instancia. Muchas gracias. Chao, un gusto. Chao, chao.